que dice él, ya es urgente regresar a las aulas. También vamos a platicar brevemente sobre el tema del regreso a clases de los estudiantes académicos. Antes que nada, saludar a la rectora. Buenas tardes, doctora Lilia Cedillo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlos. Muy contenta de estar con ustedes a través de su medio y con mucho entusiasmo de iniciar esta gestión. Sí, rectora, por la premura del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde exhorta a todas las universidades a regresar de inmediato a clases, le pregunto qué va a pasar con los estudiantes, académicos, trabajadores, investigadores, personal administrativo, todo lo que implica la comunidad universitaria de la UAB. ¿Van a regresar de inmediato o van a esperar a enero como se tenía previsto en algún momento? Yo además soy microbióloga, ¿no? Entonces entro como en conflicto. Si no fuera microbióloga, a lo mejor mi respuesta sería muy a la ligera. Pero he de decirle que como microbióloga que soy, sé muy bien de los riesgos que corremos como comunidad universitaria. Y yo lo menos que quiero es arriesgar vidas. Eso jamás lo haría porque va en contra de los principios mismos que me rigen como persona. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a caminar siempre por la vía más segura. ¿Y esa vía más segura en qué consiste? Consiste, en primer lugar, en ver que nuestra población esté ya vacunada y vacunada con las dosis completas, con el esquema completo de vacunación, porque ese esquema completo es el que realmente los va a proteger. Los va a proteger en el sentido de que no van a sufrir una enfermedad grave o mortal. Y en ese sentido también tenemos que ir valorando, y lo ha hecho muy bien la Comisión COVID, de darnos una serie de lineamientos que nos permitan ese retorno seguro a las aulas. Y ese retorno seguro implica también cumplir con protocolos que necesitamos implementar en cada escuela y facultad. Y se lo digo porque desde julio de este año han ingresado a los laboratorios alumnos de posgrado que se encuentran en el último año, ya sea de su maestría o su doctorado, y lo han hecho en un esquema bastante seguro, y prueba de ello es que no hemos tenido brotes, pero ha sido un proceso cuidado, un proceso en el que hay un muy buen seguimiento y acompañamiento de los jóvenes que están regresando. Y eso nos ha servido de experiencia para saber lo que tenemos que hacer con los grupos ya más de mayor volumen, ¿verdad? Con un mayor número de estudiantes. Entonces, como lo tenemos pensado, es que regresen primero a las actividades presenciales aquellos jóvenes que están en programas donde la actividad presencial es fundamental. Estoy hablando del área de la salud, estoy hablando de áreas como las ciencias naturales y como las ingenierías, donde es importante esa formación presencial. Y una vez que ellos regresen, pensar, dependiendo de cómo se comporte la pandemia, pensar qué se puede hacer, cuáles son los siguientes grupos que van a regresar, pero bajo este esquema seguro, o sea, siempre de un regreso seguro. Estamos conscientes de la necesidad que hay de regresar a clases, pero también estamos conscientes de que necesitamos hacerlo en condiciones óptimas. Y bueno, para ello también se van a empezar a adecuar espacios como los laboratorios, como las clínicas, para hacerlos realmente espacios seguros. Rectora, ¿desde cuándo empezaría este regreso escalonado, teniendo en cuenta que ya estamos en octubre, noviembre, diciembre terminan clases la mayoría de los estudiantes? Hablaríamos de enero del primer trimestre del próximo año. ¿Cómo poder irle comunicando a la comunidad universitaria el regreso? ¿Cómo se va a dar todavía? ¿Estaremos hablando de medio año, un año? Es que es muy
difícil predecir cómo se va a comportar la pandemia. O sea, yo aquí sí mi respuesta es como microbióloga neta, así, una microbióloga como tal. El virus no tiene palabra de honor. O sea, el virus puede mutar y si muta hacia una variante más peligrosa, pues cualquier pronóstico que uno haga se va a venir abajo. Pero si muta a una variante menos virulenta, menos dañina, y a eso lo acompañamos de acciones como la vacunación, tendremos un escenario muy favorable, aunado también a un buen comportamiento social, que eso no lo debemos olvidar, que nos llevaría a un regreso seguro por ahí del mes de enero. Pero estamos pensando que se conjunten una serie de factores para el bien, o sea, que el virus no mute, que se vacune a la mayor cantidad posible de jóvenes mayores de 18 años y que además todos nosotros nos comportemos adecuadamente en diciembre. Si todo eso se da, pues obviamente el regreso por ahí de enero será un regreso factible. Pero si alguno de estos factores que acabo de mencionar desequilibra esta balanza, pues entonces tendremos que hablar de escenarios distintos. O sea, es bueno planear, pero es bueno planearlo con bases muy sólidas y siempre poniendo por delante la seguridad de las personas, ¿verdad? Que son lo más valioso que tenemos. Ahora, hay que ver que en las poblaciones de las universidades tenemos jóvenes que son foráneos, que vienen de otras entidades del país donde la pandemia se está comportando de una manera distinta, no es homogéneo en todo nuestro país. Entonces, sí debemos de ser muy cautelosos, pensar en ese regreso, trabajar en ese regreso, estar listos para este regreso como si se fuera a dar ya dentro de unas cuantas semanas, para que así en el momento en que se den las condiciones propicias, empecemos de lleno, ¿verdad? Eso sí tenemos que hacerlo. Nos queda claro, ojalá nos comportemos todos bien para que se regrese de manera segura, como dice la rectora de la UAB. Preguntarle, aprovechando estos minutos, ¿cómo le fue con el gobernador del estado, Miguel Barbosa? ¿De qué hablaron en esta breve plática de este día, rectora? Bueno, la plática giró en torno a la disposición y apertura que hay de ambas partes, de parte del gobierno del estado y de parte de nuestra institución para colaborar en el marco de un respeto mutuo, del respeto hacia la autonomía. El gobernador fue muy enfático en esta parte, en la parte del respeto y en trabajar sobre intereses comunes para el gobierno del estado, comunes para nuestra institución. ¿Cree que vengan buenos tiempos para la UAB ahora que se han restablecido o que se ha retomado esta relación que era muy necesaria y que no estaba vigente? ¿Qué pueden esperar los universitarios de esta nueva etapa ahora que usted está al frente de la rectoría? ¿Qué le dice a los estudiantes? ¿Qué le dice a los académicos? ¿A toda la gente que forma parte de la máxima casa de estudios? Yo creo que cuando hay voluntad, lo hay todo. Y en este caso existe la voluntad de parte del gobernador de nuestro estado y existe también la voluntad nuestra. Entonces, si sumamos voluntades, el resultado solamente puede ser positivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha disposición de las partes para que esta relación sea fructífera y sea en beneficio de nuestra sociedad, de la comunidad poblana. Rectora, para terminar, sé que está usted con la agenda complicada, para terminar, ¿qué mensaje le deja a toda la sociedad poblana, no solamente a los universitarios,
No se puede detener el proceso de preparación de jóvenes de preparatoria, de jóvenes de licenciatura en medio de la pandemia. El regreso a clases ya no los explicó, pero vienen en enero, entran otra parte de los estudiantes, el proceso de admisión del siguiente año. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad poblana ahora que usted inicia como rectora en esta nueva etapa de la máxima casa de estudios? Bueno, decirle a la sociedad en general y en particular a la comunidad universitaria que estamos trabajando de ya sobre aspectos muy importantes. El rescate pospandemia, por ejemplo, una serie de acciones que le faciliten a los estudiantes todavía en esta parte la enseñanza y el aprendizaje de manera virtual. Y también estamos trabajando ya en adecuar espacios para ese retorno seguro, pero lo más importante, saliendo de esta pandemia, tenemos que trabajar en lo medular, en lo esencial, que es la parte académica. Es decir, vamos a tener que implementar modificaciones en planes, en programas de estudio, en modelos, ¿sí? Y dar paso a ese modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estamos trabajando ya hacia allá, hacia esa dirección y obviamente pensando también en la formación integral de los estudiantes y en que seamos capaces de preparar jóvenes con todas las herramientas necesarias para incrustarse en el mercado laboral y para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias, rectora, por estos minutos. Gracias por aclararnos temas tan importantes como el regreso a clases. Ya nos los dejó muy precisado. ¿Cómo va a ser? Agradezco su tiempo. Gracias por esta entrevista a Contrastes TV. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por la invitación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión especial, en esta entrevista con la rectora Lilia Cedillo. Gracias, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Más tarde vamos a compartir en redes sociales el mensaje que acaba de compartirnos la rectora de la UAB en torno al regreso a clases, que ya escuchó usted, va a ser escalonado y podría ser a partir de enero, dependerá de cómo se comporte la pandemia y de cómo se comporte la comunidad universitaria. Vamos a estar muy pendientes de este regreso. Gracias a Clara Flores, quien es la productora de Contrastes TV. Gracias al equipo de comunicación de la web por permitirnos hacer este enlace y sobre todo gracias a usted a través de nuestras redes sociales. En breve le vamos a compartir el mensaje de Lilia Cedillo, rectora de la web. Gracias y que pase una excelente tarde.